bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a comenzar un modo carrera con el Arsenal. ¿Por qué? Pues, a ver, lo he llamado modo carrera Arsenal. No sé si le cambiaré el nombre, si le pondré otro nombre. Modo carrera reto, o algo así. Pero al final esto es un reto de Jerry Test, ¿vale? Es un reto por el cual tengo que hacer un modo carrera con el Arsenal y tengo que fichar a ciertos jugadores que los tengo aquí. Tengo que fichar en un plazo de 3 temporadas a Niklas Süle, a Mason Mount, a Aaron Wan-Bissaka y a Kalidou Koulibaly, ¿vale? Además tenemos también una cláusula, un fichaje especial que es Gareth Bale. Si yo cumplo estas condiciones en este modo carrera con el Arsenal, Jerry Test regalará 10 subs. Ese es el reto, ¿vale? Ese es el reto que tenemos. Desde aquí os animo a ponerme más retos, ¿eh? Yo los intentaré cumplir, ¿eh? Si la recompensa son suscripciones, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago a tope. Bueno, pues eso es lo que tenemos con el Arsenal, ¿vale? No me ha dado tiempo de iniciar el modo carrera ni nada porque estaba entrenando. De hecho, vengo de entrenar. Así que nada, 10 subs en la segunda temporada. ¡Ojo! 10 subs en la segunda temporada. Bueno, tenemos el Arsenal. Y bueno, vamos a cambiar de equipo. Tenemos este año ya un modo carrera con un equipo inglés. Es el Chelsea. No sé cuándo voy a subir esto a YouTube, pero bueno, hoy me apetecía comenzar esta serie. Sí que es verdad que quizá lo podría haber dejado por otro día, porque no tiene mucha preparación. Pero bueno. Hola, yo ficharía a Brand. Bueno, de momento hay 4 fichajes obligados. Vale, 4 fichajes obligados para cumplir con las cláusulas, para cumplir con los requisitos de la serie. ¿Vale? Uno es Niklas Süle, otro es Mason Mount, el que hemos visto en el modo carrera con el Chelsea. Otro es Aaron Wan-Bissaka, lateral derecho del Manchester United. Y el último es Kalidou Koulibaly. ¿Vale? Si es antes de diciembre, sí. Tengo apuntada la cláusula de que esto hay que cumplirlo antes del 31 de diciembre. No sé cuándo veréis esto en YouTube, la verdad. Pero, bueno, yo lo voy grabando. No veo el directo porque no me deja bajar la calidad. Problemas. Yo con eso poco puedo hacer. Por no decir nada. Pues tendrás que verlo. Tendrás que verlo resubido. Si no te va ahora, tendrás que verlo resubido. El otro requisito es Messi. No. Bueno, primero voy a mirar que estos jugadores se puedan fichar todos. Vale, evidentemente se pueden fichar todos menos Gareth Bale, que está ahora mismo cedido. ¿Puedo intentar fichar a Bale? A ver, quieto ahí, En principio no, pero voy a probar. Creo que ya lo conseguí. Pues perfecto. Voy a probar el tema de Bale. No puede. Vale, no se puede negociar con Bale, que aparece aquí con la camiseta de Madrid, pero ahora mismo está cedido en el Tottenham, ¿eh? Bueno, Koulibaly, Aaron Wan-Bissaka, Mason Mount, Niklas Süle. Va a ser difícil poder fichar a todos estos jugadores. Vamos a ir viendo un poco la plantilla del Arsenal. Ahora vamos viendo el tema de fichaje, ¿vale? Pero de momento quiero ver el tema de la plantilla del Arsenal, porque es que no he tenido tampoco mucho tiempo de verlo. Vamos a plantar nuestro 4-3-3. Sí, vamos a plantar un 4-3-3 aquí con tensión. Deberíamos sacar un poco el tema táctico. Vamos a ir viendo un poco todo lo que es el Arsenal. 4-3-3 contención, así de inicio. Ya iremos viendo cómo evoluciona esto, pero de momento así. Con Bellerín, Holding, David Luiz, Kieran Tierney en la defensa. Bueno, Gabriel tiene un poco más de media. También Mustafi. Voy a poner a Gabriel, que creo que por valoración actual y por posible valoración futura es el mejor. Tenemos 32 centrales. ¿Qué pasa, tío? Gabriel, David Luiz, Holding, Mustafi, Saliba, Pablo Marí, Chambers, Sócrates. Tenemos 32 centrales. Bueno, creo que con 32 centrales podemos cubrir la defensa. Eso sí, tenemos 32 centrales, pero si no son 32 centrales de calidad, nos sirve de poco. Eso también hay que comentarlo. Arriba, la caseta Aubameyang. Y el juego me pone a William. Yo creo que voy a poner a Nicolás Pepe. Porque al final Pepe, yo creo que hay que darle la confianza, ¿no? William tiene ya 32, ¿tiene? 31. Es que invertir ahora mismo en William
pues creo que no es rentable. Creo que lo mejor es invertir en Nicolás Pepe. Y después, en el medio, saca Ceballos y Tomás Partey. Más opciones. Más opciones. Ozil. Una opción es Ozil. Otra opción es fichar a Mason Mount, aunque de hecho es uno de los es uno de los señalados, ¿no? De momento vamos a poner esto así. Vamos a intentar hacer como un 11 suplente, a ver qué nos saldría. Está Cedric en plantilla. Está también Maitland Niles. Yo invertiría quizá en Maitland Niles más que en Cedric. Y como suplentes en el centro del campo, pues si pongo a Ozil de titular aquí en el lugar de Ceballos, tendríamos de suplente a Dani Ceballos. Tendríamos de suplente a el Neni. Y un tercero para ese centro del campo, ¿quién podría ser? Pues no podría ser nadie. No podría ser nadie. Sería Mason Mount. Sería Mason Mount esa opción. Después, si nos fijamos para el puesto de. Para los puestos de ataque, también tenemos muchas alternativas. Tenemos a Bukayo Saka, tenemos a William, Nketiah, Gabriel Martinelli, tenemos a Nelson. La verdad es que hay muchas opciones aquí en el Arsenal. Demasiadas. Quizá. Tenemos una plantilla muy amplia y vamos a tener que hacer limpieza. Además, si queremos fichar tantos jugadores, la limpieza es casi obligada. ¡Ojo! Tus primeros bits del mes por cumplir de comenzar el modo carrera del Arsenal. Pues muchas gracias, Jerry Test. Muchas gracias. Vendo Sócrates y David Luiz. Vale, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo un poquito la plantilla desde aquí. Empezando por la portería. ¿Qué tenemos en la portería? Pues tenemos a Berlino, titular indiscutible. Tenemos a... Espérate, es que tengo aquí la web de SoFIFA, pero creo que así no... Vamos a abrirlo de otra forma para poder ir buscando por posiciones. Teams, Arsenal. Vale, posición, portero, por favor. Queremos ver los goalkeepers. Tenemos tres: Leno, Runarsson, 75 de potencial. Runarsson, si no me equivoco, ha llegado esta temporada al Arsenal. Y después tenemos a Macey. Bueno, fuera. Fuera, 69 de potencial. Vale, son dos porteros ahora mismo con bastante mal potencial. Fuera los dos. O al menos vamos a intentar que vayan fuera los dos. Vamos al lateral derecho. Posición de lateral derecho donde tenemos tres: Bellerín, Maitland Niles y Cedric. Incluso Calum Chambers podría jugar de lateral. Las opciones: Bellerín y Maitland Niles. Cedric es recién llegado al Arsenal, pero bueno, tú puedes hacer. Puedes ser todo lo recién llegado que quieras, que te vais a ir para tu casa. Medley lo tenía yo. Fetch Medley lo tenía yo en el Football Manager, en mi equipo de Piratas del Estrecho. Ojo, Medley. Gran jugador. Vas a tener que vender mucho, muchísimo. Sobre todo centrales. Ahora echamos un ojo a los centrales. Vamos a ir por partes. Cedric, fuera. Siguiente. Lateral izquierdo. Vale, vamos a mirar los laterales izquierdos. A ver qué encontramos para esas posiciones. Y encontramos dos: Kieran Tierney y Kolasinac. Kolasinac no tiene buen potencial. Kolasinac no tiene buen potencial. Lo voy a poner transferible. Si llega una buena oferta por él, lo vendemos. No es prioridad vender a Kolasinac, pero si llega una buena oferta, lo venderemos. Y ahora vamos a meterle mano a los centrales, que estoy viendo aquí que tenemos 5 centrales cedidos. Bueno, como hay pocos en plantilla, pues encima hay 5 cedidos. Al Arsenal se le va la cabeza con los centrales. Bueno, a ver cuántos cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centrales. 8 centrales en plantilla. 8 centrales en plantilla. Por cierto, no sé qué base de datos estamos utilizando. ¿Qué base de datos estamos utilizando? Porque aquí me sale Sócrates con 78 de media. ¿Qué base de datos estamos utilizando? Por favor. No, no sé qué base de datos estoy utilizando. El juego me decía que tenía las plantillas actualizadas. Pues no sé qué plantillas actualizadas. Estoy jugando con la base de datos del 16 de octubre y las plantillas no están actualizadas. ¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué el juego me ha dicho que no hay...? Bueno, estoy jugando con las plantillas, ¿vale? Con la base de datos del 16 de octubre. Pero he ido a crear ahora, lo he creado ahora mismo, vaya, el modo carrera. Y me decía que estaba jugando con la base de datos
con la última. Que no había actualizaciones, decía. Pues sí, sí hay actualizaciones. Sí hay actualizaciones, sea sport de mierda, tío. Voy a cambiar un momento esto. Vale, ahora cambia, claro. Es que con los cambios de la base de datos puede haber cambios de potencial. Socrates, por ejemplo, tiene 79 aquí. Actualmente, a día de hoy, tiene 78. Bueno, da igual, Socrates. A ver, ¿qué cuatro centrales salvamos, no? Porque, claro, también tenemos intención de fichar a Sule, de fichar a Koulibaly. Por potencial, los más interesantes: William Saliba, Holding y Aurel. Por potencial son los tres mejores. Y después, si hay que sumarle un cuarto, pues ahora mismo el mejor es David Luiz. Y David Luiz es un jugador con carisma. Vamos a mantener a David Luiz. Así que vamos a ir poniendo un transferible. Pues a Mustafi, a Callum Chambers, a Pablo Marí. No, plan de juego, no, plan de juego, no. Tío, ¿por qué te ponen ahora siempre en el medio? Plan de juego no es plan de desarrollo. Antes cuando te metías aquí al menú, siempre te ponía aquí en la parte izquierda del mercado. Ahora te pone ahí en lo del plan de desarrollo. Y la verdad es que es un poco molesto. Holding hemos dicho que lo vamos a mantener. William Saliba hemos dicho que lo vamos a mantener. Socrates, ¿no? Hay muchos que acaban contrato, ahora habrá que ir renovando. Vale, creo que ya están todos, ¿no? Holding, Holding, Saliba, Gabriel y David Luiz. De momento esos cuatro. Pero van a llegar centrales. A ver, ¿me decís algo? Esos Biston para avisar de que habrá una cláusula extra para que haga los 10 más 1 subs regaladas. No es obligatoria, pero suma puntos. Ojo, ¿qué cláusula extra? Ojo, ojo, ojo. ¿Qué es esa cláusula extra, Jerry Test? Uy, 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 uy. No tenía yo conocimiento de esa cláusula extra, eh. Vale, medio centro defensivo, estoy mirando los que hay en plantilla. Está Granit Xhaka y está Mohamed El Neni. Son los dos que hay. Tampoco hay tampoco hay mucho más que mirar. Para puesto de medio centro, ¿aparece Ozil aquí? No, no aparece Ozil aquí. Voy a incluir Ozil. Puesto de medio centro, media punta. Nos deberíamos quedar con cuatro jugadores. Sí, cuatro jugadores. Por valoraciones, pues hablamos de Thomas Partey. Hablamos de Mesut Ozil, aunque ya veremos qué hacemos con Ozil. Hablamos de Dani Ceballos. Y de momento hablamos de Willock. Es decir, no tiene sitio Smith Rowe, que es un jugador que por lo que veo aquí, pues tiene buen potencial, tiene potencial 85. Vamos a ponerlo cedible. Y tampoco tiene sitio James Olayinka. Este en cambio, pues tiene potencial 70 y se va. Se va, por cierto, el Neni. El Neni no tiene buen potencial, así que lo voy a poner transferible. Y si conseguimos venderlo, pues eso que nos llevamos hecho. A David Luiz también lo voy a poner transferible. Voy a poner transferible a David Luiz, que va a durar poco aquí. Del resto, de momento, poco más hay que ver. Porque Willock se quedaría como ese cuarto interior. De momento, interior barra media punta. Y con esto nos vamos a las posiciones de ataque. Claro, posiciones de ataque. Es que creo que voy a seleccionar todas las posiciones de ataque. Voy a seleccionar todas las posiciones de ataque y vamos a ver todos los jugadores de ataque que hay en plantilla. Que no son pocos. A ver, empezando por los indiscutibles. Pues Aubameyang, Lacazette, Pepe y William son cuatro indiscutibles. A esos cuatro habría que sumar otros dos. Esos dos, por potencial, por lo que estoy viendo yo aquí ahora mismo, pues Bukayo Saka por un lado, Gabriel Martinelli por otro. Gabriel Martinelli para jugar como delantero, Bukayo Saka para jugar en banda izquierda. Como por derecha están William y Pepe, en principio con eso completaríamos la plantilla. ¿Qué se nos queda suelto? Pues se nos queda suelto, por ejemplo, Reiss Nelson. Vamos a poner cedible. Se nos queda suelto, por ejemplo, Nketiah, que también lo voy a poner cedible. Se nos queda suelto Balogun, potencial 80. Ahora vamos a dar una oportunidad. Y no se nos queda suelto nadie más. Con eso más o menos habríamos cerrado lo que es la plantilla, ¿no? Lo que son 11 titulares, 11 suplentes. Y ahora habría que ver qué hacemos. Renueva a los jugadores, que te vas a quedar si tienen poco contrato. Sí, 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 lo sé. Poco a poco, por partes. Primero el 11 titular, vale, de momento es este. Vamos a hacer el 11 suplente para tener una vista previa de lo que va a ser nuestro equipo. Vale, entonces nos venimos aquí. Hacemos un 11 suplente. Y tenemos una vista previa de lo que va a ser el equipo.
A ver, de momento Runarsson en portería. En el lateral hemos dicho Maitland Niles, el Neni, Ceballos en el medio, William Borges en una banda, Kolasinac aquí de lateral, Bukayo saca la otra banda, Gabriel Martinelli en punta. Pierde valoración, pierde dos, Pues nada, habrá que entrenarlo. Habrá que entrenarlo para que, para evitar que pierda. Willock, habrá que meterlo por aquí por el medio. William Saliba como central. Y en el otro, creo que es Rob Holding. Creo que es Rob, la verdad es que me lo estoy inventando un poco. Estoy tirando un triple tremendo. Ficha de 3 jugadores libres por temporada, a partir de la segunda temporada, que tenga más de 74 de media, que este año no cuantos. Es nueva. Es nueva ahora que lo ha dicho por aquí. Ah, vale, que es la cláusula nueva. Fichar 3 jugadores libres por temporada, a partir de la segunda temporada, que tenga más de 74 de media, que este año ya unos cuantos. Vale. Apuntamos. Apuntamos nueva cláusula. Vale. 3 fichajes libres. Por temporada. Por temporada. Más 74 de media. Y decimos que es a partir de segunda temporada. Vale. Me haría un gran favor haciendo un modo carrera con el Valencia para aunque sea con un juego devolver un poco el sentimiento del valencianismo. Bueno, ya sabes, Jerry Test ha dicho que si hacía modo carrera con el Arsenal, regalaba 10 suscriptores. No te voy a pedir 10 suscriptores, pero bueno, si lo haces, igual consigues que yo haga un modo carrera con el Valencia. Si no, pues... A no ser que a mí me apetezca hacer un modo carrera con el Valencia, pues de momento no habrá. Bueno. Hemos visto jugadores transferibles, jugadores cedibles. Vamos a renovar contratos. Ya sabéis que este primer directo, igual que pasó con el Madrid, igual que pasó con el Inter, igual que pasó con el Chelsea, es muy, muy lento. El inicio del modo carrera es muy lento. Después ya vamos más rápido, pero el inicio es muy lento. Ceballos está cedido. Y aquí la primera renovación, David Luiz. Voy a guardar la partida. Que no quiero tener problemas con las renovaciones. Sobre todo con jugadores que quiero vender, porque si los quiero vender, es prioritario renovarlos para sacarlos más caros. Voy a ir delegando, porque en principio delegando no debería haber problemas. Delegamos aquí David Luiz. ¿Cuánto cobra? Cobra 80, voy a tirar a la baja, Voy a tirar claramente a la baja. 70-80. 71, ampliación de contrato 0 años. Vamos a ver, hijo. Te estoy renovando para que cobre. Para tenerte más años de contrato. También para bajarte el sueldo, ¿no? Hostia, salgo calvo. ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo ahora? ¿Qué es? ¿Equipación de árbitro? ¿El referí? En fin. ¿Han cambiado al señor calvo? ¿O salía así antes y yo no me había fijado? Es que no me suena esa equipación, Cláusula de rescisión. Tiene 10 de valor. Voy a meterle 20 millones de cláusula. No veo a nadie pagando 20 millones por David Luiz, pero bueno. Yo lo pongo. Y tema sueldo, le voy a poner 70. Y con 70 vas tirando, Vas tirando, pero claramente. Es un bug, sí, sé que está el bug de los personajes estos que aparecen calvos. Pero no sabía que aparecía también con esa equipación. No me sonaba, la verdad. Ozil, segundo jugador que vamos a intentar renovar. 90-100. 90-100 y al menos me gustaría firmarle un año. Vale, renova por 2. 90, sin cláusula, rol importante. Vale, renovamos a Mesut Ozil. Sócrates. Ponía ahí 76. Te voy a poner 65, la verdad. Voy a poner 65. 65-70, si es que no tienes que cobrar más. No me quiere tampoco ampliar, pues nada, hay que entrar a negociar. ¿Viste el partido de Madrid y los dos errores de Ramos en los goles?
Sí, claramente. A ver, bueno, el primero no es tanto error de Ramos, el primero es que... El primero es una acción muy difícil de... Estoy que no sé hablar, ¿eh? Es una acción muy difícil de defender. Porque... Es que nadie se espera que Varela pegue ese taconazo. Es que ese taconazo de Varela es una genialidad. Y eso es completamente inesperado para cualquier defensor. Y al final el que falla ahí realmente es Varane, que no se lo espera, llega tarde, Lautaro se anticipa y acaba marcando gol. Ahí no falla Ramos, ahí que falla Varane. Después Ramos sí que falla claramente en el segundo gol. En el segundo gol falla, pero vamos, clarísimamente Sergio Ramos. Falla Ramos, que sale de zona, a intentar anticipar. A ver si recuerdo un poco la jugada. Salió de zona para anticipar, creo que recuperó el Inter y le ganaron la espalda. Con un huecazo tremendo. Ozil pone que no está renovado. No, eso es un bug visual. Está renovado. Es un bug visual. Ozil, aquí está. Sí, está renovado. Una pregunta, cuando se termine el directo, ¿solo se podrá volver a ver siendo suscriptor? Sí. Sí. Y yo lo resubiré a YouTube. No sé cuándo, no te puedo decir fechas. Pero lo resubiré a YouTube. Si no me sigues en YouTube, por aquí saldrá ahora el bot. O creo que si escribes YouTube en el chat, te aparece mi canal de YouTube y ahí lo resubiré. No sé cuándo exactamente, pero lo resubiré. Mustafi. Otro más a la lista de renovaciones. Aquí el juego es que se pega unas fumadas con lo de delegar, tío. Se pega unas fumadas tremendas, tío. 61, cláusula 28.600 y ampliación un año. Voy a entrar, creo. Han cambiado la foto de los jugadores. Se han puesto la foto de jugadores que no la tenían aún, como Xavi, Simons y Cavani. Cavani no tenía foto. No lo sabía. Pues sí, parece que han renovado algunas fotos. Se agradece. Se agradece porque al final no les cuesta nada, tío. No les cuesta absolutamente nada cambiar una foto. Renovación de Mustafi, o no sé si le puedo meter un contrato largo. Me va a dejar meterle 2 años. Voy a bajarle el sueldo. Y esa cláusula... No sé si es la primera vez incluso que me proponen una cláusula. Voy a intentar subirla a 30. Vale, acepta 30. Creo que es la primera vez que me proponen una cláusula. Es que este año el tema de cláusulas... El año pasado todos sabíamos cómo iba, ¿no? Más o menos era más el valor del jugador. Pero el representante tampoco te dejaba poner una cláusula de locura. Este año, en cambio, le puedes poner la cláusula que quieras. O al menos eso parecía. Ahora de repente... me dice que... Me dice que quiere una cláusula determinada. Eso no... Yo creo que eso no lo habíamos visto hasta la fecha. Bueno. Algo diferente. Entre 3.000 y 4.000, 3.700, 3 años, vale. Hay intención de vender al jugador, pero bueno. Pedrito también no la tenía. Ahora te la proponen y no puedes poner ya una muy alta. Ah, han cambiado lo de las cláusulas. Hostia, se que ha puesto... Han cambiado lo de las cláusulas, no lo sabía. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos bien, Franco. Estamos muy bien, tío. El Arsenal, sí, estamos en el Arsenal. Por el reto de Jerry Test. El reto de Jerry Test, que consistía en hacer un modo carrera con el Arsenal, fichar a ciertos jugadores y con eso pues nos ganaríamos unas suscripciones. Ese era el reto. Os animo a proponerme más retos, ¿eh? Por eso estamos hoy con el Arsenal. Vamos a darle inicio a este modo carrera. Como ahora mismo tengo vídeos, tengo bastante vídeo, ¿no? De los directos que he estado haciendo estos días de Inter, de Madrid, de Chelsea y tal, pues podía permitirme hoy hacer un directo del Arsenal. Renovaciones hechas, ya nos podemos olvidar un poco de todo ese tema. No sé si meterme en fichajes. Vamos a mirar los planes de desarrollo. Vale, ya sabéis que el primer episodio es muy lento. Es muy lento siempre. Lo hemos visto en todas las series. A partir de ahí iremos un poquito más rápido. Planes de desarrollo, vamos a echar un ojo a esto. Leno, súbete la pierna mala. Este, bueno, los porteros estos no me interesan, ninguno de los dos, pero...
Mientras estén en plantilla, que entrenen. Vale, ¿quieren Tierney? Rendimiento ofensivo, defensivo, alto. Vale, pues sube la pierna mala. Kolasinac. Kolasinac en el lateral, sube el rendimiento defensivo, anda. Mustafi. Pues mira, Mustafi, aprende a sacar la jugada. Chambers, más de lo mismo. Ahora lo meteremos ya un poquito en mercado y... A ver, a ver, a ver. Rendimiento defensivo alto, sí, sí. Vale, Pablo Marino tiene rendimiento defensivo alto y es central. Rob Holding, sube la pierna mala, por favor. William Saliba, también que sube la pierna mala. Socrates, pues también. Que suban todos la pierna mala, claro que sí, venga, todos ahí con la pierna mala. Vamos ahí, esa pierna mala. Ahí Luis, tú también. Bueno, tú subes el rendimiento defensivo, anda. Que tú vas flojo. Igual que Bellerín. Igual que Cedric. Igual que Maitland Niles. Maitland Niles, que es carrilero. Vale. Es carrilero, espérate. Vale, vamos a hacer una cosa, es carrilero. Le voy a subir las filigranas a 5. Y cuando llegue a 5 de filigranas, lo pasamos a lateral. Vamos a hacer eso con Maitland Niles porque su posición va a ser lateral, no carrilero. Mohamed El Neni. Que sube pierna mala. Granit Xhaka, sube de rendimiento defensivo. Sí. Bukayo Saka. Aparece como medio izquierdo. ¿Qué tal un cambio de posición? ¿Qué tal un cambio de posición porque no vas a jugar como medio izquierdo? Básicamente. 2 semanas, vale. Tarda solo 2 semanas. Es zurdo, Bukayo Saka es zurdo. Es zurdo, ¿qué hacemos con este? Voy a intentar cambiar de banda para que juegue a pie cambiado. Sé que juega por la izquierda, pero bueno. Yo voy a hacer lo que sea un jugador de meterse para adentro. Un extremo de estos, extremo invertido. Un extremo invertido, un extremo que entre adentro. Buscando el tiro más que buscar el pase por el centro. Hola Jinka. Hola Jinka, tienes un pie fuera, pero mientras estés aquí algo tendrás que hacer. Ceballos. Vamos a hacer de Ceballos un gran jugador. Hasta que se vaya. Hasta que se vaya. Ya la próxima temporada pues intentaremos recuperar a Ceballos. Vale, Thomas Partey, que entrene como todocampista. Smith Rowe. Este no puede subir el rendimiento defensivo, ¿verdad? No. Pues súbete la pierna mala. Willock. Willock tiene alto y alto, Me gusta. Mesut Özil. Mesut Özil no tiene nada. Súbete el rendimiento ofensivo por lo menos, Özil. Por lo menos, hijo. Nicolás Pepe, vale, otro extremo. Que aparece como medio derecho. Y que también le vamos a hacer, yo creo, la conversión a extremo derecho. Tarda 9 semanas, 9 semanas tarda en hacer la conversión. Tarda solo 2 semanas en ser extremo izquierdo. Pero es un jugador más. Es un extremo de pero es zurdo jugando por derecha, tío. Bueno, no sé, da igual. Vamos a dejarlo así. Pierna mala para Gabriel Martinelli. No. No. Pierna mala no. Cambio de posición al delantero centro. Que creo yo que no va a tardar mucho, Gabriel, vas a tardar mucho. 19 semanas. Es un tiempo, Es un tiempo. Vale, Nelson, que entre en el rendimiento defensivo. Nelson es extremo derecho jugando por derecha. Cambio de extremo izquierdo, ¿cómo lo ves, Nelson? 2 semanitas. Hazlo. William también ha jugado toda su vida a la derecha, pero voy a llegar yo y lo voy a cambiar a la izquierda. ¿Te parece bien, William? 2 semanas. No sé si le parecerá bien o no, pero yo lo voy a hacer. La cassette que suba su pierna mala. Ahora mismo es nuestro delantero centro, nuestra referencia. Y Aubameyang, que está jugando a la izquierda y pone que no tiene toda su valoración, ¿no? Sale con la exclamación. Tardaría 54 semanas en cambiar la posición. Bien, América Aubameyang, Vale, vamos a hacer una cosa con Aubameyang. Le voy a subir pierna mala y filigranas. Lo vamos a dejar en 5-5. Y una vez esté así, le vamos a cambiar la posición a extremo izquierdo. Porque de momento es donde va a jugar. Pero es que si tarda 54 semanas es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Entonces vamos a subirle la pierna mala a 5, la filigranas a 5. Y ya después de eso, pues veremos qué hacemos con Aubameyang. Vale, Balogun era el último, ya lo tenemos todo listo.
Sí, además en renovaciones te ponen cláusula casi siempre de la Liga Santander. En el resto de ligas que no son españolas muchas veces también. Te reto que si consigues ganar una Champions en el primer año con el Valencia me suscribo. Vale, eso es imposible. Eso es imposible. Venga, Ozil. Bueno, si juego los partidos, no me ha dicho nada. ¿Puedo jugar los partidos? Juego con una 4-2-3-1, que en el Arsenal en el mismo carrera funciona de lujo. Es que me gusta mucho el 4-2-3, tío. Veremos el 4-3 de momento. Aubameyang debería ser vendido. Fichate a un delantero futurista. Fichate a un delantero barato y titular. Y... creo que eso no está bien escrito. No sé quién es ese. De suplente. Creo que te refieres a Nketiah. Con el segundo año, que me he equivocado. ¿Puedo jugar los partidos? ¿Ceballos es con opción de compra? Que yo sepa no. Que yo sepa no. No, puedo negociar la compra, pero no es... No es con opción de compra. Hombre, si puedo jugar los partidos es más fácil de hacer.